Aprender sobre ecología y el medio ambiente es importante. Por eso los alumnos del colegio Nuevos Horizontes asistieron a la inauguración del Centro de Educación Ambiental, ubicado en el municipio de Jesús María. A los alumnos se les habló sobre la importancia y conservación de las mariposas, en donde se veía a los niños muy atentos aprendiendo más sobre esta especie. Por su parte, Ana María Restrepo Munera, directora del colegio, señaló estar encantada por la iniciativa del municipio para apoyar la ciencia y la tecnología. Bueno, pues estamos encantados de que Jesús María tenga esta iniciativa, un centro de investigación para los niños, donde se promueva la parte de ecología y sostenibilidad en todos los niños a temprana edad. Y en cuanto a ecología, el Colegio Nuevos Horizontes no se queda atrás, pues llevan más de 6 años fomentando a sus alumnos la conservación del ecosistema. Pero eso no es todo, ya que cuentan con una granja en la cual los alumnos llevan a cabo la conservación de algunas especies y cultivos, así lo comenta la directora del colegio. Desde hace más de 6 años tenemos ya firmado la Carta de la Tierra. Desde que firmamos este compromiso, pues tenemos una enseñanza en la parte de responsabilidad ecológica, entonces pues tenemos una granja donde los niños aprenden a respetar los animales, aprenden a cultivar, entonces pues estamos muy de cerca con ellos, esa sensibilidad de que tenemos que proteger la naturaleza. A punto de sentirse motivada para crear un mariposario en el colegio y contribuir a la preservación de esta especie, y con esto formar una conciencia ecológica en los alumnos de la propia institución. Y pues bueno, con esto ahorita recibimos la invitación de parte del biólogo para tener jardines polinizadores, entonces pues entraremos con esta nueva dinámica. Para Informativo 8 TV Aguascalientes, Yamil López.